¿Cuál es la que debo portar? Hola amigos, bienvenidos a su canal Campo de Demolición, a la gran familia de Campo de Demolición. Bueno, como vieron al principio, sí, me vieron entrenando, disparando con las que porto. ¿Okay? Ah, se me olvide. Campodemolición.com. Selecciona tres de ellos, pero vas a pagar por dos nada más, porque uno es completamente gratis. Así que no lo olviden. Campodemolición.com. Y ustedes vieron, y ustedes dirán, bueno, Mario, ahí tú no dijiste ni con cuál estabas disparando. Empecé con la Glock 43X, empecé disparando con ella. ¿Okay? Y después les voy a dar mi opinión de cada una. Después disparé sucesivamente, no me recuerdo si fue con la SIG, con la 365X, con la Springfield, que aquí está también. Me sentí muy cómodo con ella. También disparé con ella, con la Springfield. Disparé con la Kimber, la R7 Mako, gracias a mi hermano Marcelino, que incluso estuve disparando. Para aquellos que no conocen o son nuevos en el canal, nosotros disparamos aquí mucho con estos proyectiles que me los regala mi hermano Marcelino, me los ha regalado. E incluso últimamente hemos estado disparando con los proyectiles que me ha regalado mi hermano el Ninja Ramiro, que eso se fragmenta y puedes disparar a uno o dos pies de distancia. Quiere decir que nosotros lo hacemos de una forma segura. Como me vieron disparando a 7 yardas. ¿Ok? Y está usando estos proyectiles. Bueno, Mario, pero de acuerdo a lo que tú siempre nos dices, ahí te falta una pistola. ¿Cuál es? De la Six Hour. ¿Ok? La 365, pero en este caso sería la X, que es la combinación de la pequeñita, la 365, con la XL. Esta es una excelente pistola, es la que yo generalmente cargo a diario. Me siento muy cómoda con ella, disparo muy bien con ella, se me hace cómoda la mano, aunque no tenga la capacidad que uno quisiera en proyectiles, pero pienso que teniendo la goma de repuesto, okay, aquí tengo 12 más, quiere decir que es una pistola liviana, compacta, micro, una excelente pistola con la cual no he tenido problemas de ningún tipo, de falla. Disparo muy bien con ella y es la que porto. Ahora, Mario, ¿cuál es el mensaje? ¿Cuál es la que debo portar? Vuelvo y le repito, porque muchos amigos en el canal me preguntan cuál pistola comprarse, qué calibre incluso comprarse. Y en videos anteriores, creo que lo hayas visto, que hablo sobre eso, sobre el calibre y la pistola que debes comprarte. Y cuál es con la que tú entrenas, con la que te sientas bien en la mano, que tengas buen agarre y te sientas cómodo al disparar con ella. Yo en lo particular, una vez más, les doy mi impresión de con cuál yo me siento más cómodo disparando. Y es en este caso con la 365X. Yo me siento bien, bien cómodo con ella disparando. Me siento cómodo con la Glow 43X porque tengo incluso mejor agarre con ella, ¿okay? Que conte, pero por ser más largo el frame, la cacha, tiende a notarse más, y más que yo la cargo entre la 1 y las 2 y la panza no ayuda mucho, pero es una excelente pistola con una excelente capacidad, con los de Arm Shear, que son de 15 de 15 proyectiles, los de Cheer Arm, ok. Ah, por cierto, ya salieron los de la 43, ahora son de 9. Cheer Arm también los sacó.
Pero yo en realidad disparo tanto con una, con otro, con otra, me siento cómodo. Pero para serlo honesto, me siento más cómodo con esta, con la 365X. ¿Okay? Muy cómodo con la XL. Pero le digo, tal vez por los años, tal vez por uno buscando por la panza de uno, buscando cargar algo liviano, porque esa es la otra. Yo cargo unos proyectiles que son extremadamente rápidos, 2200 pies por segundo, que son estos proyectiles. Civil Defense, tremendos proyectiles, son los que yo cargo en todas mis armas, y es un excelente proyectil, es muy liviano. Quiere decir que para aquellos amigos que tienen pistolas, armas que cargan 17 rounds, 17 proyectiles, sería una excelente opción porque son extremadamente livianos. Son muy, muy rápidos, son muy efectivos, son muy buenos. ¿Okay? Es mi opinión y es lo que yo cargo. Pero de todas, con la que mejor me siento disparando es con esta, con la pequeñita, con la 365X. ¿Okay? Ahora, disparo bien, me siento bien con la Hellcat, se dispara muy bien con ella. Una pistola muy liviana, incluso vacía, es creo que una onza más liviana que la Sig Sauer, esta pistola, excelente. Esta y la Kimber R7 Mako es un poquito más pesada, incluso es la más pesada de todas, pero 2 o 3 onzas. Esta pesa 1.9, algo así creo, pero es una excelente opción también, aunque sea un poquito más pesada. Es lo más parecido que hay a la Hellcat, ok. Y vaya, es lo más parecido a la Hellcat, la Kimber, también a la 365. Todas en realidad, en este mundo de las armas pequeñas, de las micro, que se han robado en mercado, precisamente porque los usuarios lo que buscan es una pistola que les sea cómoda para llevar, que sea liviana, que tenga una capacidad decente para portar y, por supuesto, siempre llevando un cargador extra. Sería una excelente opción. Por eso les digo, respondiendo una vez más a la pregunta que ustedes me hacen, a la pregunta que me hacen las personas que vienen a certificarse, que incluso a veces se compran la pistola inadecuada. Entonces ya en plena clase me dicen, bueno, voy a optar por dejar esta en la casa y me voy a comprar una más pequeña. Usted tiene razón. Yo incluso con este cañón ni disparo bien, se va a notar cuando lo lleve conmigo, y definitivamente esto lo voy a dejar en la casa porque esto es un cañón. Esto no. Pero bueno, fue el vendedor y uno, como uno sabe, llegué ahí a la armería y esto fue lo que me vendieron. Bueno. Pues nada, ya le digo, si todavía no has adquirido tu arma de fuego y no has tomado una decisión, como le he dicho en videos anteriores, pasa por un campo de tiro, por un range, y opta por alquilar un arma de fuego, disparar con ella, a ver cómo te sientes disparando con ella. Sería lo más sensato que pudieras hacer. A mi juicio, yo en lo particular, me siento más cómodo con la pequeñita. Disparo muy bien con ella, muy cómoda para portar, y eso es lo que debes buscar tú en tu caso, ¿ok? Así que nada, espero que este video, una vez más, le sirva de ayuda, ¿ok? Sobre todo eso, que le sirva de ayuda para tomar una decisión. Y ya le digo, estas son las que yo porto en ocasiones, en dependencia, que es la Glock 43X, la Sig Sauer P365XL, incluso la Springfield, la Hellcat y la Kimber, la R7 Mako. Y por supuesto, la que nunca abandono, también es la 365X. Así que nada, amigos, espero que este video les guste, les haya gustado. Compártanlo con sus amigos para que les sirva de ayuda a la hora de seleccionar un arma de fuego. Que Dios me los cuide, que Dios me los bendiga. Nos vemos el próximo. Gracias. Bye, bye.